Thank you.
often bobo around apo to decina di yoko ampochaya ilaton ibai ibai to ya locha o locha ni wo timbelaye timbele si lo domani che vaye vaye la yento
ese cachucho ahora. ¿Todo bien ahí? Ahí el audio, ahí. Cachucha. Aplauso. Aplauso. Ahí de casa, ahí, aplauso. Nada, antes de seguir, estamos por una situación un poco difícil ahora, pero bueno, seguimos haciendo música. Porque el sentido de hacer esto es para nunca perder la esperanza. Por eso el concierto lo queremos llamar Concierto de la Esperanza. No sé si hablar en inglés o en francés o en italiano, pero bueno, es bueno que aprendan un poco de español también, castellano. Y hemos preparado este concierto de una manera muy, muy, muy especial para justamente todos los que están en casa, todos los que nos están viendo, y que la música no para, porque creo que la música es una de las mejores curas que tiene el ser humano. Por eso es que hemos decidido hacer este concierto. Y espero que la pasen bien, como mismo la estamos pasando nosotros. Nos hubiese gustado tocar con público, pero la situación es diferente hoy día. Pero no hemos parado de hacer aquí el concierto en Nueva York. Estamos en Joe's Pub y agradecemos mucho. Y nada, vamos a seguir. Y antes de seguir, quiero presentar a los músicos, como siempre hago. En el bajo eléctrico y en el contrabajo, como siempre lo llamo, Pretty Boy, Yandy Martínez. Y en el drums, en la batería, Pretty Smile, o como mucha gente lo conocen, Dynamite o Dinamita, Ramsés Rodríguez. Y nada, vamos a seguir disfrutando de la música, y allá que bueno, que nos disfruten igual que nosotros aquí. Cachucha. Voy. 1, 2. De Cuba yo soy.
hacer un tema que se llama Agua, que está escrito con 2G. O sea, 2G, Agua. Y es un homenaje que hacemos a dos deidades de la religión afrocubana, que es a Yemayá, que es la diosa del mar y de la maternidad, y a Ochun, que es la diosa del río, de la miel, de las cosas, del amor. Y para nosotros los cubanos es muy, muy, muy importante estos dos elementos. Y pues nada, por eso es que le hacemos ese tributo a Yemayá y Ochun, Agua. Thank you.
Bueno, ahora vamos a hacer un tema que queremos dedicarle a todos los músicos que, de la música tradicional cubana, a los que ya han fallecido y a los que afortunadamente aún no, en especial a Ibrahim Ferrer y por supuesto a la bellísima Omara Portuondo. Thank you.
Bueno, ahora vamos a hacer un tema que está dedicado a todas las cosas que nos inspiran para seguir adelante. Y el tema se llama Lo que me hace vivir. Say to you today, my friend, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to win all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. I say to you today, my friend, I have a dream. I still have a dream. Thank you.
Bueno, ahora para terminar, vamos a hacer un tema del disco Yesun, que Yesun es una palabra que yo he creado, que es la unión de dos palabras, de la palabra Yemaya y Oshun, por eso es que se llama el disco Yesun. Y en parte es que estamos haciendo un llamado al mundo entero de cuidar nuestro planeta, cuidar del agua, porque sin agua la vida humana es imposible, y queremos que la música se convierta como el agua, que llegue a todos los rincones del planeta, y si cuidamos el agua, también cuidamos la música, porque una vida sin música es una vida completamente errónea. No creo que sea posible una vida sin música. Por eso es que se llama Yesun, el disco. Y nada, y ahora vamos a hacer el tema que se llama Mambo para la Niña. ¿Estás listo, Rosa? Completo. ¿Tú ya estás listo? Para el mambo. Mambo, ¿estás listo? All right. ¿Estás listo? ¿Seguro que estás listo? Mambo para la niña. ¿Para cómo? Para la niña. Ay, ay, ay. ¿Cómo es para quién es mambo, verdad? Para la niña. Vamos. Mambo para la niña. 1, 2, 3 y. Lo que decimos los conciertos, ¿no? Normalmente. Normalmente la gente bailan en su casa. Normalmente la gente bailan en su casa. Y espero que aunque sea estén moviendo allá en la casa, no, en su casa no, en los conciertos. En los conciertos normalmente la gente baila. Hay momentos que la gente se vuelve loca y se mueven algo. Espero que hayan disfrutado el concierto. Fue un concierto de manera especial. Pero bueno, así todo lo queremos, lo estamos haciendo con mucho corazón, con mucho amor y esas cosas. Y antes de terminar, quiero presentar otra vez los músicos. En el bajo eléctrico de La Habana, Camagüey, Cuba, Yandy Martínez. En la batería de La Habana,
Ramsés Rodríguez. En el sonido está nuestro amigo Javier Lloret. Queremos darle las gracias a Joss Pop, a New York, por darnos esta posibilidad de tocar y llegar a sus casas. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me llamo Roberto Fonseca y esperemos que toda esta crisis pase rápido y nos podamos volver a ver en los conciertos. Cuídense mucho, mucha protección, mucha higiene y muchas cosas para que esto pueda salirse rápido y podamos volver a la normalidad. Es un llamado a todos mis colegas y a toda la gente que se cuiden, que se cuiden mucho. Lo más importante es la salud, eso es lo más importante, porque sin salud nada de esto puede pasar. Así que cuídense, cuídense. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a los que no estuvieron, bueno, ya lo verán. Y nada, espero que pase todo esto rápido. Muchas gracias por vernos, por apoyarnos. Muchas gracias. We'll be right back.
sé que te gusta. Mambo. Niña, yo sé que te gusta. Muchas gracias. Salud para todos.